Dalton, en su cabecita loca, pensó, ¿no será que en el primero hay un solo oxígeno, un átomo de oxígeno, y en el segundo hay dos, y en el otro hay tres, y en el otro hay cuatro, y en el otro hay cinco? Entonces, está todo dar. Porque entonces viene la idea de que quizás la materia no es continua y que en cambio quizás está formada por pequeños granulitos de materia que él llamó átomos y que entonces la química se explicaba por el intercambio de esos átomos y que por eso se encontraban proporciones constantes, porque tenías un átomo de oxígeno o dos átomos de oxígeno o uno de hidrógeno o dos de hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto cambió la idea del mundo, esto cambió la idea de lo que entendemos como materia y obviamente pues, le dio un catapultó la investigación en química y a la propia química, ¿okay? Y entonces precisó varios conceptos. No solo son los elementos son los que ya no se pueden descomponer más, sino que él dijo, los que tienen átomos iguales son los elementos. Si una sustancia en su estructura tiene átomos distintos, o sea, varios átomos de distinto tipo, son compuestos. Los cambios químicos son un intercambio y un rearreglo de átomos. Y no solo eso, sino que también propuso fórmulas. Él se le ocurrió, por ejemplo, para el agua, dijo, pues voy a pensar la más fácil. Él no sabía la fórmula del agua y él pensó, pues la más fácil. Para mí, la más fácil es un hidrógeno y un oxígeno, ¿sí? Y entonces, pero eso nos da otra idea más, ¿sí? Esa otra idea más que nos da es que nos puede decir, por ejemplo, cuántas veces tiene más masa el oxígeno que el hidrógeno, ¿no? Porque entonces, si yo pienso que es HO y dije que había 8 gramos por cada gramo de oxígeno, querría decir que la masa de un oxígeno debe ser 8 veces la masa de un hidrógeno, ¿sí? Aunque yo no me sepa cuál es la masa de un hidrógeno, la masa de un átomo de hidrógeno es chiquitititititita, ¿sí? Necesitaría yo, o sea, cuatrillonésimas de gramo. Pero sí puedo compararlas, es decir, una es tantas veces más que la otra, ¿sí? Como lo hacíamos en la primaria cuando dividíamos, ¿okay? Y eso fue lo que se hizo. O sea que no se obtuvieron masas en gramos, sino se obtuvieron masas relativas, es decir, cuántas veces más o cuántas veces cabe la masa del hidrógeno en la masa de cualquier otro elemento. Y entonces, el siguiente brinco conceptual fue hasta 1860, Dalton fue del orden de 1808, 1810, estoy hablando de 50 años después, en un congreso, en el congreso en Karlsruhe, en Alemania, ¿sí? Estanislao Canízaro resolvió todo el problema de las fórmulas y de las masas, porque ustedes se fijan, en la imagen anterior, pues estaba mal la masa del oxígeno no es 8, es 16, ¿sí? Y la fórmula del agua no es HO, sino H2O. Entonces, quien resolvió este asunto fue Canízaro, un poco basado en el trabajo de un investigador italiano, él era italiano, conocía el trabajo de Avogadro, de Amadeo Avogadro, y a partir de ahí, él logró, plantear fórmulas correctas y masas relativas correctas, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ahora la base de datos que había generado Dalton, pero que tenía muchos errores, se corrigió y ahora se tenía una buena base de datos de masas relativas, pero así muy precisas, muy correctas, con la cual se podían hacer un poquito de aritmética, un poquito de aritmética, ¿sí? Y entonces, pues eso, lo que tenía que pasar, pasó, ¿sí? Todo el mundo tenía las masas obtenidas por Canízaro y entonces se pusieron a pensar y a darle de vueltas. Y entonces, todos estos que están aquí, estos 6, tuvieron que ver con la periodicidad química. De hecho, el primero que se dio cuenta fue un francés, minerólogo, ¿sí? Un minerólogo, Alexandre de Chancourtois, quien él acomodó por orden de masas a todos los átomos en una espiral, en un cilindro, y ahí en una espiral, y entonces los que quedaban en la misma vertical, todos se parecían químicamente. Y se pasaba a otra vertical y todos se parecían químicamente. Ahí estaba ya, fue el primero que realmente descubrió la periodicidad, pero no le hizo mucho caso porque él no era químico. Él lo que le interesaba era la mineralogía y la geología.